A través de esta política también se tiene la posibilidad de llegar y darle un apoyo a toda aquella población que necesita en función a los alimentos que se consideran rezagados y que no han sido recogidos del subsidio de asignaciones familiares. Todos los productos son aquellos que no fueron recogidos por las beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia. Los mismos fueron entregados a hogares de beneficencia social como Aldeas Infantiles SOS, Fundación Alalay, Fundación Arcoíris, Remar, Centro María Teresa de Calcuta y otros. Con esto estamos contribuyendo a mejorar la nutrición de toda esta población que requiere y necesita de todos estos alimentos que van a enriquecer la canasta familiar. Son alrededor de 10.000 personas de 134 centros de beneficencia social que recibieron más de 250.000 productos entre lácteos, cereales y jugos, y todo esto asciende a más de 3 millones de bolivianos. Decirles pues muchísimas gracias, cada año somos beneficiarios de esta donación de alimentos, con esto podemos ayudarnos un montón para nuestros niños, que tenemos más de 200 en el Centro San Francisco de Asís, muy agradecidos siempre de esta muy noble labor.